Hola a todos, sean muy bienvenidos a este espacio, los estamos aquí esperando. Es el momento de conversar y hablar de temas importantes con representantes de nuestra región. En esta ocasión me acompaña, y como siempre cuando viene a darse una vueltita por aquí, el senador Iván Moreira. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Un placer de poder acompañarte a esta hora de noticias. Senador, a mí me gusta que usted venga y algunos otros senadores, diputados también, porque uno les puede preguntar lo que sea, de todo, y son abiertos a responder. Así es. ¿Cierto que sí? ¿Se atreve? Con usted, de todas maneras. Senador, hemos tenido unos temas importantes aquí, como a nivel regional y a nivel local, provincial, que son inicialmente el pellet. Hubo una crisis, unos momentos bien álgidos, ya está un poquito saliendo un poco más, pero usted me decía que habían trabajado con el senador Fidel también en el pellet y en las parcelaciones. Bueno, mire, yo creo que acá, por sobre las diferencias políticas, hay cosas como las parcelaciones, que te voy a contar rápidamente. ¿Sí? Son temas muy sensibles, importantes, y uno no puede estar viendo el color político de la gente cuando se trata de ayudar. Particularmente en lo que es el pellet, ¿sí? No le podemos echar la culpa a este gobierno, pero en general los gobiernos, estos últimos gobiernos, han incentivado a combustibles más limpios, los famosos biocombustibles. Sí. Y el Estado ha iniciado una campaña de reconversión, diciéndole, mire, usted se reconvierte su calefacción, no más leña porque contamina, nosotros le entregamos un calefactor, obviamente no alcanza para todo, pero usted se dedica a usar el pellet. Y eso sí se ha incentivado. Pero es muy injusto, muy humillante, que después de que los gobiernos, las autoridades le dicen reconviértase al pellet con un calefactor distinto al uso de combustible que usted usaba, y resulta que usted tiene que indignantemente, humillantemente, tiene que levantarse a las 5 de la mañana, 4 sí de la mañana, para tener que ir a hacer una fila, y que después de 50, 60, 80 personas le dicen no, se hay. Acabó. Y sobre todo en este tiempo, en esta región, donde estuvo lloviendo y hacía un frío impresionante. Nosotros advertimos, siempre le hemos advertido a los gobiernos que prevengan esta situación del pellet, cosa que haya, para que en los inviernos no tenga que pasar esto. Uh-huh. Pero lamentablemente volvió a pasar. Sí. Y también en esto hay un poco de especulación. En los precios, en la cantidad, y no es posible que Osorno y Puerto Montt son los más azotados en cuanto a la necesidad de este biocombustible. En el Congreso esperamos ya comenzar a debatir un proyecto de ley de biocombustible que va a ser precisamente un avance para regularizar, para darle obligaciones al Estado, para generar y provocar mejor y mayor producción del pellet, porque la gente que produce el pellet dice que, bueno, que se han encontrado en esta oportunidad con una situación económica difícil, transporte, que la madera exactamente el tema de la madera, hasta han metido también el tema de la macro zona sur, que la producción no ha sido buena por la cantidad de temor al cierre de algunos aserraderos, por la situación de violencia que se vive. Y esperamos que las actuales autoridades prevengan esta situación y que no volvamos a tener un invierno tan indigno como lo que están teniendo, claro, muchas sí personas. Pero lo que queda, tiene que quedar absolutamente claro, es que no podemos fallarle a la gente el próximo año. Ahora, ¿sería mentirle decirle, mire, esto se va a solucionar en una semana más? No. No va a ser así. Claro. Lamentablemente, no hay solución inmediata. Lamentablemente, estos próximos meses, estos próximos dos meses, yo diría que van a ser duros en cuanto a que la gente va a tener que sacrificarse mucho para poder comprar un par de sacos para que le duren una semana. Sí. Pero bueno, ante un problema ya hay un proceso que se está haciendo para trabajar desde el Congreso y que una ley salga adelante. Así es. Y con respecto a las parcelaciones. Bueno, ahí, ¿no?, en esa materia sí que hemos llevado adelante un proyecto de ley
en conjunto con el senador Fidel Espinosa, por sobre nuestras diferencias políticas, por una cuestión que a mí me parece muy delicada. Los que legislamos es el Parlamento, y un ministerio como el Ministerio de Agricultura, a través del SAC, no puede emitir un decreto que, a nuestro juicio, la Contraloría lo va a definir, es un decreto totalmente ilegal, donde directa o indirectamente lo que está haciendo este decreto del SAC es prohibir y congelar las subdivisiones en predios rústicos, predios agrícolas. Usted sabe que aquí en Osorno está saturada, está hacinado Osorno para la construcción de viviendas. Sí. Y muchas personas de la clase media, que es siempre la más maltratada, a veces quiere adquirir un predio, o sea, me refiero a una parcela, que no necesariamente es una parcela de agrado, sino una parcela para poder vivir, porque vivir hoy día en la ciudad, sobre todo en Osorno, es muy caro. Entonces, estas subdivisiones, estas parcelas, la gente construye su casa. No estamos hablando de mansiones, casas sencillas. Hasta casa prefabricada. Para la gente que quiere una mejor calidad de vida y económicamente que sea más sustentable para poder sobrevivir con su familia. Entonces, el tema está que el SAC, por esa vía, lo que ha hecho es, a mi juicio, gravísimo, de estancar, de demorar los permisos en terrenos agrícolas para poder parcelar. Ahora, también se confunde esto con los sitios irregulares. Es una cosa totalmente distinto, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos presentando, un proyecto de ley para que regule, no prohíbe, no congela el derecho de los chilenos, especialmente la clase media, a poder adquirir una propiedad. Eso no lo puede negar, menos un servicio como el SAC, aunque digan hoy día lo contrario. Ahora, dicen que aquí no hay regulación. Efectivamente no hay regulación. Sí. Ahora es importante que haya regulación y lo vamos a hacer. Allá. Pero que quede claro, la gente que se dedica a subdividir, a generar estas parcelas, donde la gente de clase media las puede adquirir con créditos y con todo, no es que te instalen ahí y se en situaciones en desventaja. Todas estas parcelas tienen agua, tienen electricidad, tienen camino, tienen urbanización, y esa urbanización deberían tenerla. No, la tienen. La tienen. La tienen, las que son legales las tienen, las legales, no las irregulares. Exacto, porque tienen. Habían muchos terrenos que estaban a la venta y no era exactamente la venta, sino una cesión de derechos, con lo que no se puede hacer urbanización. Está muy bien informado usted. Entonces, eso no puede ser. Exacto. Pero en el caso de estas personas que lotean y construyen y hacen estas casas para que la gente las pueda comprar, son personas que le presentan al Ministerio de la Vivienda y también a la autoridad un proyecto donde viene agua, luz. Ahora, ¿por qué? Porque las municipalidades se quejan de que dicen es que después el costo de la basura, el costo de mejorar los caminos, una serie de cosas. No, pues esas cosas están hechas. Entonces aquí se ha tomado un tema que es puntual, por lo menos en la región de los lagos, que es Puerto Vara. El tema de Puerto Vara es totalmente distinto. Sí. Que ya no quedan terrenos agrícolas, que todo es ciudad y que eso es un costo para el municipio. De acuerdo, pero ese es un tema. Entonces, cada comuna, cada región tiene su propio entorno geográfico, claro, su propia realidad. En palabras simples, nosotros queremos que no se ataque a la clase media, que la gente pueda tener la posibilidad de poder adquirir uno de estas parcelas con la finalidad de que ellas puedan tener una mejor calidad de vida, y eso que sea todo legal. Que sea todo legal. Legal. Y esta ley lo que va a hacer es regular, pero no crear tropiezos para que la gente pueda emigrar al mundo rural, porque el mundo rural, mejor salud, sí, o sea, mejor, digamos, no es que sea mejor la salud, sino que un ambiente mejor de mayor naturaleza. Y este proyecto esperamos
concordarlo con otros proyectos que ya hay y con el Ministerio de la Vivienda, con la finalidad de que no se le prohíba, no se le coloquen tropiezos a la gente que desarrolla esta labor, que son muchos, sobre todo en Aysén, en la región de Los Ríos y aquí, por supuesto, en la región de Los Lagos. En el caso específico de Osorno, hoy día no hay dónde vivir. Exacto. Y cualquier casa es enormemente carísima que usted quiera comprar en Osorno, porque no hay. Usted ya ve lo que pasó con el terreno este Baquedano que entregó el ejército al Ministerio de la Vivienda para construir vivienda. Ah, que estaban todos felices, no, se íbamos a construir 5.000 viviendas y resulta que nos encontramos que estaba encima de un humedal. No sé cómo no prohibieron eso. De hecho, ayer se estaban manifestando en la plaza. Así es. Frente a la delegación y frente a la alcaldía. Muchos comités de allegados que están exigiendo, ya han pasado muchos años, les han exigido papeles, un ahorro, y ellos cumplen con y todo. Y les ofrecieron que se iban a construir vivienda. Ahora, lo primero que se hace, la lógica, es que cuando uno pide un terreno, lo primero, le pide al ejército que entregue ese terreno al Estado para construir vivienda, lo primero que hago yo, antes de pedirlo, es un estudio de suelo para ver la factibilidad. Sí. Y eso no se hizo. Entonces también ahí digamos, hubo lamentablemente una falla. Sí. Porque pero hay esa gente que hubo responsabilidad, exacto, por hay una responsabilidad con todos los ciudadanos que están esperando su casa de años. Creo que desde 2014. Bueno, si nosotros esperamos que el ministro de la Vivienda, que en el día de hoy está en Chiloé, bueno, venga también para acá y converse con la ciudadanía, porque a esa gente se le prometió, y sobre todo las nuevas autoridades, las que asumieron recién, les prometieron que le iban a hacer sus casas. Claro, ahí se va a poder construir una parte de casas, muy pocas, pero no la que se dijo. Sí. Entonces, ¿dónde encontramos terrenos aquí para que la gente pueda vivir? No los hay. Entonces, no empecemos a generar inconvenientes en el mundo rural. Yo sé que hay que cuidar el mundo rural, hay que cuidar la agricultura, pero hoy día existe espacio para poder construir. Claro que sí. Senador, y yo había preparado dos temas que nos parecen importantes a nosotros también aquí a nivel local. Esta semana Osorno ya ha aparecido dos veces en las noticias nacionales y ambas veces han sido por lamentables hechos. El primero fue un incendio que hubo aquí muy cerca, además, en un hogar que albergaba niños, adolescentes básicamente, y terminó por un adolescente que falleció. ¿En qué estamos fallando ahí como sociedad, como organizaciones del Estado? Bueno, yo veo que hoy día veo tanta preocupación por temas políticos, por reforma. El gobierno anterior dio un paso con el servicio de la niñez, de separar lo que era el Sename, el desprestigio del Sename. Nos dimos cuenta el horror que vivían muchos de estos niños, era una realidad que estaba escondida o la escondían. Y se dio un paso adelante, pero lamentablemente no se ha podido avanzar más. Entonces, en estos centros, en donde están estos niños cumpliendo algún grado de reclusión, no sé cuál es la palabra exacta, no le dan los medios. Entonces, no tienen gente especializada, gente que tenga mayor experiencia en profesional, el cuidado, en su protección, en el cuidado, en actuar. Yo sé que hay protocolos, uh-huh. Y se aplican muchas veces los protocolos, pero a veces yo diría que la realidad de lo que sucede en estos centros de menores supera la ficción. Entonces nadie está preparado para una situación de esa naturaleza y ahí es donde el Estado tiene que enviar más recursos, porque yo tengo entendido que eso fue producido por enfrentamientos internos y que uno de los jóvenes habría producido esta quema o incendio que se le escapó de las manos. Se descontroló. Se descontroló totalmente. Uh-huh. Y el personal que trabaja ahí, primero, no da abasto. Y segundo, necesitan recursos y medios.
Sí. Entonces no sacamos nada, hay que decirlo, de hablar mucho de los niños, si no invertimos. Si en la realidad no se hace algo. Exactamente, en la realidad. Y se hace necesario de mejorar eso. ¿Hay alguna ley que esté durmiendo con respecto a esto? No, en el mire, Congreso? El servicio de la niñez es un servicio que se creó en el gobierno anterior. Sí. Y que creo que es un avance para dejar atrás la historia del Sename. Se han hecho esfuerzos, se siguen haciendo esfuerzos, pero estamos... Tal vez tenemos que ser un poco más agresivos. Más agresivos, más agresivos, más proactivos y invertir recursos. Sí. Si esto funciona, con recursos, con profesionales especializados. Y de repente no puedes dejar en algunos casos a 10 niños con una persona. Sí. En la noche. Y lamentable cómo terminó este hecho, pero bueno. Muy triste, porque esos niños que están ahí, muchos de ellos son delincuentes, muchos niños que no tienen formación en sus casas, muchos niños dejados de lado por su propia familia. Entonces, ¿quién le enseña? ¿Quién le da una lección de vida mejor? Claro. Debiera ser estos centros de verdaderamente rehabilitar. Y yéndonos más lejos, lo que pasa en las cárceles. Hoy día en las cárceles, ¿quién se rehabilita? No, si están hacinados. O sea, de verdad que los delincuentes en Chile, las cárceles que hay son tremendas. Serán delincuentes, es importante que cumplan su castigo, pero en la forma inhumana que viven en el interior. Sí. Así es, senador. Segundo hecho importante de la semana y que hemos estado en medios a nivel nacional. Lamentables también, yo las señalé, declaraciones de un ciudadano de aquí Osorno, no sé si las vio, que amenazaba en un video de que si ganaba el apruebo, no sé, salió por todos los medios, algunos han difundido esto y ya se conoció que hay 7 denuncias en su contra aquí en Osorno. Mire, yo lo único que le puedo decir, yo no conozco personalmente a este señor. Lo ubico por sus declaraciones en las redes. Y a este señor yo no le adjudico ninguna representación de nadie. Porque él no representa a nadie. Es un señor que hace comentarios políticos en los medios de comunicación, que paga espacios en los medios y él hace este tipo de declaraciones que nada ayudan, más allá de la elección del plebiscito. Esos son dichos, yo diría, homofóbicos, xenofóbicos. En muchos sentidos. Y termina generando violencia. Las cosas se pueden decir siempre por su nombre. Sí. Pero no de esa manera. Y no incitar a la violencia. Yo siento que estamos lo suficientemente agobiados. No sé, hay tantas cosas por qué preocuparse como para incitar más a la violencia en lugar de buscar espacios y lugares de juntarse, de convivir, de poder hacer las cosas. Si somos diferentes y pensamos diferente, podemos ocupar mismos espacios sin agredirnos, sin incitar a la violencia. Bueno, yo lo único que le puedo decir que la justicia hará lo que corresponda. La gente ya se dio cuenta quién es este señor. Lamento mucho que de repente los medios le den tanto espacio. Porque también hay una responsabilidad de los medios y de las redes cuando lo invitan de distintas partes. O cuando se comparte esta información. Sí, claro que sí. No, eso es un señor que hace mucho daño. Hace mucho daño, pero la gente tiene claro que es un hecho aislado. Es una persona que no representa a nadie. Exacto, y que no representa lo que es esta región, además. Senador, finalmente, tengo mi gotita. ¿Cuál es la gotita? Una gotita. ¿Usted aprueba o rechaza para el 4 de septiembre? Bueno, mira, si yo dijera apruebo, se daría un terremoto. ¿Sorpresa? No. Mira, yo quiero ser sumamente franco. Yo creo que hoy día los políticos en materia del plebiscito tenemos que tratar de hablar lo menos posible. Hay que dejar que la ciudadanía se exprese, que la ciudadanía decida.
Y si uno ve de repente tanta gente de centro izquierda, que hay que respetar mucho, que ha dicho que va a votar rechazo, es porque se han dado cuenta de que esta es una constitución que divide y no une. Y lo más importante es que si es que llega a ganar el rechazo, que tiene tan nervioso al gobierno, si llega a ganar el rechazo, no va a ser el triunfo de la derecha, va a ser el triunfo de Chile. Y yo voy a ser el primero en decirlo. Y si gana el apruebo, va a ser el triunfo de la izquierda radical. Y cada uno... ¿Y no va a ser el triunfo de Chile también? Es que es una constitución que divide. Que coarta, que en sus disposiciones en la Constitución es cosa que la gente la lea. Yo no quiero decirle por qué tiene que votar rechazo, no le tengo que decir. Yo quiero que lea la Constitución. Yo creo que esa es la invitación más importante. Sí. Lea la Constitución. Lea. Sí. Lea la Constitución, pregúntese por qué hay gente de la ex Concertación, hasta una señora. Mira, la gente, quizás gente joven, no tiene por qué saberlo, pero Mireya Balcha fue una destacada y muy peleadora senadora del Partido Comunista en la década del 70. Ella, el 73, fue ministra de Allende, fue senadora, fue diputada del Partido Comunista. La hija, que estuvo en el exilio de ella, ella era parte de la Juventud Comunista, ella hoy día ha dicho públicamente que va a votar rechazo. Y voy a votar rechazo, dice, porque esta no es una constitución democrática y da a conocer todos esos aspectos. Hay mucha gente de la ex Concertación que ven que esto es peligroso. Mire, yo no sé lo que va a pasar, porque yo soy de los que no cree mucho en las encuestas. Bien. Y no porque no me gusten las encuestas, porque las encuestas pueden cambiar. Un día, péndulo. Sí. Que pase lo que tenga que pasar, pero eso depende de cada uno de los chilenos. Y que la gente vaya a votar libre de los partidos, sino por convicción. Pero lo único que yo le pido a los chilenos es que por favor la lean. Y si ustedes la encuentran fenomenal, estupendo. Sí. Decisión, senador, de ellos. Pero la gente no ha leído la nueva constitución. Claro, senador, un minutito a su cámara para que se despida a todos los ciudadanos, porque está aquí en esta semana acompañándonos en la región. Mira, yo estoy muy preocupado por algo que es muy sensible: la seguridad, el nivel de delincuencia, la violencia en los actos delictuales. Vuelvo a repetir la palabra que dije delante: la realidad superó a la ficción, porque hoy día vemos la delincuencia de asesinatos, de muertes, de bandas narcotraficantes, de amenazas, hasta de secuestros que están sucediendo en Chile, cosa que jamás había ocurrido. Y este es un gobierno que está totalmente desbordado por la violencia. Este gobierno se ha convertido en un gobierno de la impunidad, porque usted ve que hay un terrorista, el señor Yaitul, que amenaza. Un terrorista que habla de irse, de levantar las armas contra el país, contra el gobierno, y el gobierno no presenta ninguna querella. Y el fiscal nacional, que debiera de oficio hacer las cosas, dice: yo no puedo, porque eso tiene que hacerlo el gobierno, la ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista. O sea, no puede ser que en este país estos señores muestren sus armas de guerra, llamen a la confrontación, llamen a la guerra y no pasa absolutamente nada. Esa es la peor debilidad. Debilidad que también, y con esto termino, también va en contra de los ciudadanos que tienen un arma para defenderse. Porque quieren quitarle las armas a la gente decente y porque no quieren tolerancia cero con las armas. Pero resulta que el armamento que tiene hoy día el narcotráfico y la delincuencia y el terrorismo es un armamento de guerra. El gobierno tiene que quitarle las armas a esas personas, no a los agricultores, no a la gente que tiene un arma para autodefenderse. Muchas gracias, senador, gracias por su tiempo. Y yo los dejo a todos ustedes invitados para que no se muevan de nuestra sintonía, porque ya viene la segunda tanda de iNoticias.